Un juez con funciones de control de garantía imputó cargo a María Milena Maestre Mora, gerente de la S Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimientos de requisitos legales. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar formuló imputación de cargos a María Milena Maestre Mora, gerente del Hospital El Socorro de San Diego, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los hechos en cuestión ocurrieron en enero del 2018, cuando la funcionaria suscribió dos contratos de suministro con la empresa de Coazán, cuyo representante legal es María Patricia Gómez Rueda. El primero se realizó con el objeto de suministrar medicamentos para el Hospital El Socorro por valor de 40 millones de pesos por un término de 6 meses. El segundo tenía como objeto suministrar material médico quirúrgico, insumos de laboratorio clínico y odontología para la misma entidad hospitalaria por valor de más de 78 millones de pesos con un término de 10 meses, que conforme el manual de funciones de la entidad, la gerente solo podía contratar de forma directa hasta por un monto de 100 salarios mínimos legales. Estos hechos fueron denunciados por la Contraloría Departamental, ya que según la investigación, la celebración de estos contratos violentó el principio de transparencia por cuanto se realizaron a través de contratación directa e independiente, a pesar de que estos contenían homogeneidad en la especie a contratar con la empresa y fecha de elaboración, por lo que se debía realizar un solo contrato que para el caso superaría la cuantía para poder realizar una contratación directa. En virtud de lo anterior, se presume que, al parecer, Maestre Mora podría haber actuado con el conocimiento que estaba incumpliendo ese requisito esencial por desconocer el artículo 31, numeral 2.1 del Acuerdo 005 del 2014, toda vez que la suma de los dos contratos equivalen a un monto de 118.124.200 pesos, es decir, 151 salarios mínimos legales. Durante la audiencia de imputación realizada este lunes 11 de marzo, María Milena Maestre Mora no aceptó los cargos investigados por el ente acusador, sin embargo, se encuentra ejerciendo sus funciones como gerente del Hospital El Socorro de San Diego Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.